niño es por eso, ¿no? Porque te gusta jugar. Próximamente, el delincuente más peligroso del mundo tendrá mucho en común con la rana más famosa del mundo. No es nada fácil ser malo. Constantín, la rana más peligrosa del mundo, se ha fugado. Fíjate en esto. Ajá. Pero si es Gustavo. Ajá. ¡Ah! ¿Qué le has hecho a Gustavo? ¡Ay! ¡Tiene que haber un error! ¡Soy la rana Gustavo! ¿Qué hacéis? ¡No soy Constantín! Pasarás aquí una temporada. ¿No os parece que Gustavo actúa de una forma extraña últimamente? ¡Con ustedes, la rana Gustavo! ¡Con ustedes, la rana Gustavo! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Un juguete? Eso es mi coche. Está casi prohibido por su gigantesco tamaño. Además, mi placa es más grande. Esta es mi placa de viaje. Esta es mi placa de verdad. He debido enseñar la plaza equivocada. Mi nombre pasará a la historia como el mayor ladrón de todos los tiempos. ¿Dirás nuestros nombres? Claro. Primero mi nombre, luego espacio, 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 tu nombre. ¡A Londres! ¿Madrid? ¿Dublín? La capital mundial del humor. Berlín, Alemania. ¡Ich bin ein Berliner! Dirás mejor, ein Frankfurter. ¡Cuidadito, chaval! Dominique, agente de giras internacionales. Dominique, bad guy. Bad guy. Es francés. ¡Ah, ya! Solo un tipo en el mundo puede salvarnos. Solo una rana puede restaurar el orden. ¡Salgamos de aquí! ¡Hacer justicia! ¡Ah! Y poner las cosas en su sitio. Pero si parecías James Bond, Gustavo. Gracias, Fossi. El tour de los Muppets. ¿Ninguno de vosotros se dio cuenta de que había sido sustituido por un malvado genio del crimen? Eso suena peor de lo que es. Hola, soy Gustavo. ¿Sabes? Es tan malo como suena. Let's talk about our feelings. ¿Tu primo qué es? ¿Artista como nosotros? No, no, qué va. Es inversor o algo así. Un poquito gilipollas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¡Primo! Hola. Contaba las horas para verte. ¿Cómo está, Juanito? Juan. ¿Pero de qué va, Juanito? Oye, que si vas a estar libre hasta la tarde, me quedo contigo. ¿Tú ves eso de ahí? Todos son los trabajos que me esperan. Pero yo quería que no tuviera solo la interpretación. ¿Pero tú crees que con la interpretación me puedo pagar este apartamento? Lo siento, Claudio. Dicen que quieren copas de cristal. Dicen que las clases son caras. Mañana me voy a Boston. Oh. ¿Vamos a tu casa luego? Hola, tía, ¿cómo estás? Aquí estoy haciendo el desayuno. Ayer estuve arreglando unas cosas ahí de la casa. Qué afañado que eres y qué suerte tiene tu madre. Bueno, ya está. ¿Tú qué has venido aquí, primo? Bueno, yo es que en principio me caso este verano. Hola, cariño. ¿He interrumpido algo? Nah, mi madre. Y entonces, un día me dio por pensar. ¿Y si todo hubiera sido demasiado perfecto? ¿Sabes la sensación esta que tienes cuando todo te ha salido bien? ¿Querías demostrarte a ti mismo que podías venir aquí y dejar a tu primo como un imbécil? ¿Qué va, Juan? Me surge la oportunidad de vivir otra vida y no me atrevo. La vida tiene a veces giros inesperados y hay que estar atento y aprovecharlo. ¿Ah, qué haces? ¡Eres gilipollas! ¡Oye! Primo, yo siempre te he admirado mucho, Juan. Vaya actorazo que se ha perdido el cine, madre mía. Bueno, no todo está perdido. No, por supuesto, todavía puede sonar la flauta, cosas más raras se han visto. Juntos hemos sufrido mucho. Pasamos 4 años. ¡4 años! Combatiendo ese virus y otros 4 peleando entre nosotros. ¡Ha sido un caos! Pero todos sabéis a qué nos enfrentamos. ¡Necesito hablar con César! Thank you.
Que lo importante no es el poder. Lo importante es albergar la esperanza de reconstruir y recuperar el mundo que perdimos. Dicen que si tienes un perro, además de un amigo, tienes un tesoro. A no ser que tu perro se haya quedado con el tesoro. Hey, true believers, this is Stan Lee, bringing you a sneak peek at the amazing Spider-Man 2. I don't know about you, but I am so excited about this, and I won't waste any more of your time. I want you to get to the real deal right now. Here it is. Out additional units to the south end corner of Duffy Square. Sir, get your hands away from the cables right now. Yo, Sparkles. Need a hand? La mujer más famosa del mundo. La princesa de Gales. Debemos agradecérselo cuando miremos hacia el futuro. La única defensa de la humanidad contra las minas es no volver a fabricarlas. Gracias. Gracias, gracias. Diana, este es el doctor Hasnat Khan. Me parece que puedo ayudar en algo. Yo puedo enseñárselo si quiere. ¿Cómo me pongo en contacto con usted? Bueno, como casi todo el mundo, yo tengo un móvil. Aún es posible que llegue a ser reina algún día. Entonces está bien que venga aquí. Carlos y yo llevamos vidas separadas. Va a ser imposible que tú y yo salgamos juntos sin que haya 1 millón de personas detrás de nosotros. Soy una princesa. Consigo todo lo que quiero. Túmbate en el asiento de atrás y tápate con esta manta. Dice que tú eres una joven leona. Quiero decirle algo confidencial. Corren rumores. Cardiocirujano pakistaní. ¡Diana, habrá divorcio! ¿De dónde ha sacado este número? ¿De dónde ha sacado este número? No seremos solamente un hombre y una mujer. Pero eso lo sabías desde el principio. Y como no tengo ni la menor idea de cómo gestionar esta vorágine que usted ha creado, miembros de su plantilla creen que han estado expuestos a situaciones de riesgo. Ha sido invitada por Dodi al taller. Di que sí. Hasnat, soy yo. Y me gustaría mucho que me llamaras. ¿Dónde estás? Mirándola. ¿Has sacado más fotos? Oh, sí, un montón. Vale. ¿Qué estará tramando? Creo que no puedo vivir sin ti. Todos dicen eso cuando se despiden. Un ministro del gobierno británico la ha llamado bala perdida. ¡Diana! Soy Diana, ahora mismo no puedo coger el teléfono. Por favor, deja tu mensaje. Guarantees to all.
Le sang de Mandela a gagné. L'ex-prisonnier va devenir président. Il va libérer le pays de l'apartheid de son enfermement. C'est ça l'histoire avec un grand H. Une histoire qui est en fait la somme de beaucoup de petites histoires. Dont la mienne. Avec mes amis, dans les pays de la ligne de front, nous avons fait taire les armes pour que l'apartheid puisse mourir en paix. Je suis moi-même ce jour-là dans le stade de Soweto. Mandela ne sait rien de moi. Rien de mon histoire secrète, qui pourtant se mélange à la sienne. Qu'importe, les cartes se sont parfaitement alignées. La partie est finie. He never said one word about his contribution. Je pense que Jean-Yves Olivier, de toute façon, appartenait au service français. The chance of being a double agent, who didn't care about this. When you have a man like Jean-Yves, nothing will leak, but the results will be brought about. And that's what he did. He would have played whatever other role, but not a political one. What he was looking for, I'm not sure, because he never asked me money. Il y a des moments où la politique doit être plus souple. Et pour être souple, elle a besoin de secrets. A mysterious businessman, codename Monsieur Jacques, played a leading role in the delicate negotiations which led to the multiple prisoner swap in Maputo, Mozambique, earlier this year. He was one of the first to figure out the great secret of Africa. Personne n'est au courant de ce que je fais. J'étais tout seul. Tout seul